Todavía se ven esas mulas que han acompañado al hombre durante décadas en esa gran aventura, en esa gran recolección de una semilla asombrosa, completamente encantadora, llamada café. El cafetero está en un triángulo imaginario entre Bogotá, Medellín y Cali. Entonces esta es una ruta de paso. Además, pues el Quindío particularmente, por aquí pasa la carretera, la línea que conecta el interior del país con la salida al mar a través de Buenaventura. Entonces, en esos sitios de paso, pues van llegando personas que van trayendo influencias culturales, van trayendo películas, van trayendo libros, van trayendo discos y se van empapando poco a poco. No digo que no haya que asumir algún tipo de gustos musicales foráneos, ¿no? Eso está bien. Pero si esa música, esa foránea, ¿cómo enriquece la propia? Pero no que venga de entrada a arrasar con la que existe. Pienso que es muy importante mantener ese tipo de elementos de... Insisto, digo rasgos identitarios, no digo identidad ni identidad. Nosotros somos una mezcla de tradiciones. Digamos que el mismo proceso de colonización, no digo yo antioqueña porque eso es un mito que está desvirtuado, realmente nosotros tenemos influencias de muchas culturas, gente del Valle, gente de Santander, gente del Tolima, obviamente de Antioquia, pues que emigraron en busca de territorios, básicamente de expandir su poder en cuanto a el tener, al poseer, digamos, la tierra. Entonces, pues nos vimos sujetos a una migración que hace que hoy, pues, esta región, Quindío, Risaralda, Caldas, sea producto de una mezcla pluricultural. Nosotros realmente tenemos muchas tradiciones que, si bien no son propias, algunas de ellas, digamos, por el transcurrir del tiempo, se han convertido y se han enriquecido y se le han sumado elementos que uno podría decir que ya son elementos identitarios de nuestra región. Colombia es un país pluriétnico y multicultural y hemos pretendido homogeneizar a los diferentes etnias que habitan el territorio. Yo creo que esa diversidad, esa multiculturalidad es lo que nos hace ricos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos diferentes perspectivas, diferentes enfoques que enriquecen la cultura y lo que es... La nacionalidad colombiana es, Colombia es un país de regiones, por lo tanto tenemos identidades múltiples. Además hay que entender también el contexto histórico. Aquí hubo una economía basada en el café que le dio muchísima prosperidad a la región y entonces al haber esa prosperidad, pues ciertas personas se permitían adquirir algunos bienes traídos de afuera como para sentirse sintonizados con ese mundo, con ese primer mundo, con esas influencias externas, y así fue como esas músicas se fueron quedando, se fueron permeando y se fueron desarrollando en la región. Cada vez que voy a Colombia, me siento en casa. Sea en Bogotá, en Medellín, donde esté, o Cali, que son los tres sitios que he ido. También he ido a Cúcuta. Pero de verdad que el calor humano en Colombia, la comida, la música, todo allá me hace sentir en casa. En el extranjero, el migrante colombiano, pues inmediatamente es identificado con el San Benito de colombiano, o sea, digamos que ahí sí en el extranjero, sea rolo, sea paisa, sea costeño, sí, inmediatamente es identificado como colombiano. En los estudios que hay en torno a los colombianos que migran, el receptor, el país receptor, o por lo menos la gente que tiene contacto con estos colombianos, siempre destacan algunas características del migrante colombiano. Una de ellas es su disponibilidad para trabajar,
su sacrificio constante, una alegría, una capacidad de ver la vida de forma positiva, a pesar de las dificultades que tenga, una capacidad también de adaptabilidad que es muy, muy importante. Y curiosamente, a pesar de esa adaptabilidad, también un gran arraigo por la tierra que dejó, por la familia que dejó, por las tradiciones. Y también de la capacidad que tienen estos colombianos de ser alegres. O sea, hay muchos factores comunes y uno de ellos es la alegría. El colombiano en el extranjero lo identifican frente a otros pueblos como una persona que es alegre y muy dicharachera. La gente le gusta bastante lo que es la cultura latina, porque creen pues que nosotros siempre estamos bebiendo, bailando, bebiendo, o sea, les gusta mucho como ese lado latino y era muy atractivo en la época. Ahora hay mucha migración latina y me sorprendió bastante cuando regresé. Yo regresé acá en el 2018. Y había, pues, se habla español en todas partes, se escucha el portugués en todas partes, de Brasil. Entonces, ahora como que sí, se siente un poco más la tensión de la migración de la parte de América Latina hacia estos países. Colombia es un caso interesante porque irónicamente entró en el movimiento de la música urbana o el reggaetón, como le quieran llamar, a partir del lanzamiento de la reinvención, mejor dicho, de un artista boricua, no colombiano, Nicky Jam, desde Medellín. Desde ese momento entonces empiezan a aparecer estos artistas colombianos guiados hacia la música, el reggaetón o la música urbana latina. Porque antes de eso teníamos una Shakira, teníamos Carlos Vives, teníamos Juanes, teníamos muchos artistas de Colombia, pero más bien de pop. Entonces, a raíz de ese momento fue que Colombia se unió a lo que ya había empezado Jamaica, Panamá, después Puerto Rico. Entonces entró Colombia. Luego de eso entraron también los dominicanos. Otra cosa que tenemos que entender es que Colombia siempre ha sido una super plaza de trabajo para todos los músicos en este género, incluyéndome a mí hace 20 años. Los cuentos de la cripta son clásicos en Colombia. Entonces, cuando el reggaetón llegó, te estoy hablando en la década de los 2000, el reggaetón tuvo un bajón a nivel mundial. Durante esos años, eso nunca bajó, en, por lo menos en Medellín, jamás. Entonces, es el lugar en donde la industria hace muchos conciertos. Bueno, por lo menos hasta antes de que tuviéramos el COVID. Colombia siempre ha sido la mejor plaza para la música urbana dentro de lo que son conciertos y presentaciones en vivo. A raíz de eso es que yo puedo entender por qué Colombia puede ser la cuna del género contemporáneo. Muy guasqueros y muy metaleros en el Eje Cafetero. Hay una dicotomía ahí bastante interesante. En Pereira y en Armenia han salido bandas que son referentes a nivel mundial en el metal, pero no solo en el metal, también últimamente se han venido destacando artistas en diferentes géneros. Hay productores muy reconocidos a nivel nacional, incluso a nivel internacional, que son del Eje Cafetero, pereiranos o quindianos, músicos increíbles. Crear una identidad artística es para mí el digamos, lo primero que uno debe lograr. Si uno logra crear una identidad musical, pues ha logrado muchísimo. Y creo que eso se puede lograr explorando con las músicas pues, de nuestra tierra, con lo que todos crecimos. Somos cafeteros en esencia, pues no somos país. Nosotros somos cafeteros porque cuando nosotros en 1905 se hizo la anexión al departamento de Caldas, al hacerse la anexión al departamento de Caldas, estos territorios comienzan a configurarse en base a la economía del café. De ahí nace el nombre de Eje Cafetero y el mito de que nosotros somos paisas por haber hecho parte del Eje Cafetero que no solamente comprende Caldas, Quindío y Risaralda, sino norte del Valle, norte del Tolima y partes del sur de Antioquia. Todo este territorio. Los quindianos reivindicamos un ancestro para soportar una identidad
Y algunos dicen, no, es que nosotros reivindican el ancestro antioqueño, el ancestro paisa. Y mi padre, por ejemplo, era tolimense. Entonces, digamos que el Quindío, por ser una zona de tránsito, ha tenido influencias múltiples de diferentes partes y esa diversidad ayuda a configurar una identidad, ¿sí? Esa identidad es la que nos permite, digamos, mirar de cara al mundo sin terminar en un grado de alienación. Si nosotros tenemos una identidad clara, en esa misma medida podemos enfrentar los procesos de la globalización, porque si no, entonces la uniformidad nos consumirá y pasaremos a engrosar alguna marca o algún gusto ya preestablecido. Entonces, es importante tener, digamos, un soporte, una identidad, un punto de partida en el cual yo soporte mi construcción personal. Pues para mí la identidad es el encuentro con lo que soy, ¿no? Y yo soy producto de un proceso social. Yo no puedo ser individualmente. Yo soy el resumen de lo que ha pasado en las diferentes formaciones sociales y la huella que han dejado esas formaciones sociales en un pensamiento. Eso soy yo. Nosotros también tenemos mucho en cuestión de arquitectura gastronómica. En cuestión social tenemos mucho de otras regiones, como lo que es el Cauca, la región cundiboyacense y la región santandereana. Tenemos mucha influencia de eso. Recordemos que por aquí pasa el Camino Nacional que conectaba a Bogotá con el sur del país, por donde transitó Bolívar. O sea, al ser un territorio enlace y un punto de encuentro entre población flotante, se generan esos procesos de colonización y de mestizaje. Los conocimientos, las tradiciones y costumbres de un lugar o de una época específica están en constante movimiento. Lo podemos ver en cuestiones tan básicas como cuando usted ve a nuestros abuelos en los municipios de la cordillera con ruana de rayas negras y con sombrero negro y perrero, que eso es un atuendo cundiboyacense. Lo podemos ver aquí en los municipios del Plan, donde se usa el carriel de pelo, que ese carriel es antioqueño, y el sombrero aguadeño. Es decir, nosotros no tenemos una identidad sociocultural única. Una arepa con queso, una trucha con su buen patacón, una frijolada, un sancocho bien cargado, un chontaduro con miel y limón. Son algunos de los sabores de esta tierra. La cocina en el mundo, cada vez más en un mundo globalizado, es la suma de todos los movimientos de tendencias culturales que hay en el mundo. Y por eso, por ejemplo, hablamos ahora de cocina fusión, ¿sí? Que significa que las culturas se funden en un plato que se propone al paladar de unas personas que pueden no haber estado expuestas a esos nuevos sabores. La alimentación es un elemento primordial. Obviamente, pues que tenemos algunas otras, como nuestras artesanías. Digamos, el trabajo del campo es un elemento de identidad para nosotros. Muchos antropólogos señalan que esta región tiene dos generaciones atrás que toda perteneció al campo. Entonces nosotros fácilmente nos vamos a los abuelos y sabemos que eran campesinos de origen y solamente uno o máximo dos saltos generacionales están en la ciudad, pero seguimos mucho con el componente de la tierra en nuestros saberes y en nuestros comportamientos. Si nosotros revisamos, las cocinas nuestras están enormemente influenciadas por nuestros vecinos, y nuestros vecinos son el Tolima, el Valle del Cauca, el altiplano cundiboyacense, ¿sí? Entonces, nosotros somos un territorio de cruces y tendría que terminar diciendo que nuestra identidad está asignada por nuestra diversidad. Y eso es muy interesante que lo entendamos para que no nos reduzcamos, sino que nos ampliemos a todas las influencias que hemos recibido, porque por el contrario nos enriquecen enormemente. El plátano, el frijol, pues eso fue cuando la colonización, esos fueron los productos que nuestros campesinos vinieron y sembraron acá. Entonces es, es propio porque ellos lo trajeron. Ahora, ¿cómo se interpretan esos elementos en cada región y particularmente en el Quindío empiezan a generar una identidad?
ya hemos hablado de que si tú preguntas en el Quindío recetas de frijoles, y es una de las investigaciones que hizo el Fondo Mixto, puedes encontrar 30 recetas de frijoles diferentes. Listo, el elemento principal alrededor del cual gira la preparación es el frijol, pero entonces si la finca específica es rica en sidra, se le acomoda sidra, pero si tienen yuca, se les puede poner yuca. Y si tenemos, digamos, posibilidades, si ese campesino tiene unas posibilidades económicas diferentes, entonces le incorpora elementos como carnes, pero si no, entonces solo vegetales. Entonces, en el Quindío hay una corriente de académicos y de gente del sector gastronómico que buscan encontrar el plato auténtico del Quindío. Nosotros como quindianos tenemos una herencia, digamos, cafetera, porque no la podríamos negar. Yo soy hijo de campesino, yo cogí café también. Entonces tenemos una herencia cafetera con todo lo que ello implica, con una gastronomía asociada, ¿cierto? Tenemos, digamos, hasta una música. Aquí gusta una música que no gusta en otras regiones. Somos muchas identidades. Y a veces tantas identidades no logra generar una. Si se analiza muy bien, es más fácil encontrar en Colombia identidades regionales, más que una gran identidad nacional. Los paisas, los costeños, los bayunos, los rolos, los llaneros, procuran y defienden más sus identidades particulares que una verdadera identidad nacional. La tierra uno lo llama. Y hay sonidos que a uno se le quedan en las venas, y eso va uno sin darse cuenta, va con esos sonidos en la sangre. Yo pienso que son los sonidos de la mamá cuando le habla, los sonidos de la tierra, esa canción que alguna vez te pusieron del abuelo, el tío o tu mamá te cantó, y ese sonido se va, ese sonido queda. Y es muy importante porque te hace identificar con ciertos objetos, con ciertas personas. Entonces, yo creo que uno estando fuera siente un llamado, y cuando uno está con la gente que es de su misma tierra, uno busca una identidad. Si nos preguntamos de qué color es nuestro país, lo podemos definir como multicolor, porque cada región, cada zona, cada acento, cada individuo tiene como matices diferentes, y pues eso permite que a nosotros nos represente una variedad de colores, indefinible, porque nos podemos ubicar, por ejemplo, en la zona del Pacífico, en la zona del Caribe, en la zona de montaña, en la zona del Amazonas, y hay como tantas variedades que definirlo en un solo color sería como complicado. Creo yo que nos podemos definir como multicolor. El sistema solar tiene para ofrecerle, o sea, nosotros tenemos para ofrecerle a otros lugares del mundo, mostrarle de primera mano cómo se vibra con las músicas nuestras del Caribe y de Colombia, que la gente sienta esa energía de lo que es ser, venir de este lugar del mundo llamado Colombia, llamado el Caribe colombiano. Es muy importante, más que los libros que te puedan decir de un texto educativo. Creo que cada vez más que se abre ese dispositivo artístico, la experiencia se abre para generar una experiencia de formación, de disfrute, pero también de educación. Eso le damos al resto del mundo. También nuestra propuesta permite proponer un diálogo, se da antes, se da después, sobre lo que vivimos aquí en este país. El Eje Cafetero ha generado compositores de esas músicas que las han ido adaptando, les han agregado elementos propios de la idiosincrasia y de las experiencias de cada uno, ¿cierto? Con la economía del café y las migraciones que eso genera, etc. Lo mismo ha pasado con la música popular o música del despecho. Hay unos artistas muy tradicionales de esta región que le han puesto su sello propio a esa música y ha logrado desarrollarse. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con tendencias más contemporáneas, más modernas, ¿no? Hay unos grupos que le han ido incorporando su experiencia y el contexto donde se desarrollan a lo que hacen. La música colombiana y la música popular es una música bellísima,
Solo que hay formas de enaltecer esta música, de hacerla más grande, porque en la vida todo debe evolucionar. Si nos quedamos en una sola cosa, no vamos a poder seguir en la evolución, como yo les acabo de decir, de la música. Yo pienso que la técnica vocal, o sea, el cantar así lírico, como ustedes me oyen cantar, o cantar o estudiar un instrumento o en un conservatorio o en una universidad en Europa, eso va a hacer que la música se engrandezca sin perder la esencia. Es muy importante, claro, porque tenemos instrumentos bellísimos como el tiple, un instrumento totalmente colombiano, pero con la técnica las cosas pueden sonar aún mejor. Nos sentimos embajadores de Colombia en otros lugares porque llevamos una energía que viene de un proceso de intercambio de mucho tiempo, de lo que son los saberes que se construyeron en este lugar y no son los mismos por sus particularidades que el resto del mundo. Entonces, ser embajadores, promover también el de dónde venimos con ganas, con alegría, sin negar las dificultades. De hecho, nuestra música tiene ese sentido crítico, tiene humor, tiene energía bailable y tiene esa posibilidad de conectar a las personas sin pensar tanto, pero te entrega una información. Siento que Colombia está empezándose a abrir a esos sonidos que suena irónico, pero a esos sonidos colombianos. A reconocer, hay movimientos que están muy preocupados por reconocer la historia, lo que somos, de dónde venimos. Estamos muy ahora hacia el medio ambiente, hay esperanzas. Aquí desde mi oficina en Botucatú, São Paulo, Brasil, un grande abrazo a todos los colombianos, todos los quindianos que están allá en ese país maravilloso y que están también por el mundo. Dándose a conocer, dando a conocer nuestra cultura, alimentándose también de otras culturas. Y bueno, muchísimas gracias a Caminos Humanos por esta oportunidad de poder mostrar un poco de lo que yo hago. Los Caminos Humanos son esa ventana que nos conecta con el mundo, que nos hace.